Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya es nuestra quinta edición de Diálogos de Luz en la Red. Yo soy Rocío García Alonso y llevo la comunicación de la AAI. Y estamos muy contentos de presentar esta edición de Música en Directo, El Pulso de la Luz. Y voy a dar unas breves instrucciones técnicas antes de comenzar. Para los participantes de Zoom, por favor, quiten audio y vídeo para no interferir con la red. Y al final de la sesión habrá preguntas y respuestas. Y para participar, solo tienen que dar clic en el botón de participantes y luego levantar la mano. Y ya les daremos paso. Muchas gracias y voy con Arturo Bengoa, que va a ser el moderador de esta tarde. Hola, Arturo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Qué bueno. Bueno, pues ante todo muchas gracias a la asociación por contar conmigo para moderar, aunque a estos dos dialogantes de hoy no hay quien los modere, pero buenas tardes. Bueno, ya me conocéis mucho y quisiera presentaros a los invitados de los diálogos de luz en la red, que es la que, como ha dicho nuestra compañera, es la quinta edición ya, y trata sobre la música en directo, y la hemos titulado El Pulso de la Luz. Y bueno, presento a mis compañeros y amigos, Caco García y Paco Bragado, que no sé si están por ahí ya, que no los veo. Arturo, buenas tardes. Arturo, Hola, buenas Caco. tardes. Buenas y calurosas tardes. Uf, aquí en Calima. Bueno, ¿qué decir de ellos? Para mí, y son unos buenos invitados porque para mí representan a dos generaciones de esta profesión, bastante, son buenos representantes de estas dos generaciones. Por un lado, Paco, con una trayectoria muy, o sea, larga. Y para mí, un referente en esta profesión, pues es para mí un tío súper imaginativo y su luz siempre fue magia, magia para mí. Yo de hecho le llamo el chamán de la luz, que no suena a peloteo porque poco tengo que hacer ya con él de trabajo, pero le quiero un montón y es un tipo que siempre muy querido en la profesión. Y por otro lado está Caco García, que para mí representa pues la moder o sea, la actualidad de la profesión. Es una persona que une la tecnología o sea, con los últimos medios que se tienen, es el referente de la tecnología dedicada a la iluminación. O sea, para mí, actualmente, uno de de las piezas claves de la iluminación en directo. Muchas gracias, doctor. Están los Hacía chicos. gusto, empezar, ¿eh? Bueno, ¿has Muy bien. acabado? ¿Has Sí. acabado de presentarnos? Bueno, ahora nos toca presentarnos a ti, ¿no? Tenéis ahí otro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar por aquí. Y gracias a la asociación por esta oportunidad. Y bueno, y vamos a pasarlo bien. Vamos a intentarlo. Y bueno, Arturo, otro gran referente de la iluminación de este país. O sea, pero a muchos niveles, ya que fue gerente y dueño de una empresa de iluminación, Norte Iluminación, pero también fue un gran técnico, estuvo con bandas muy punteras de este país como Ronaldos, Los Secretos ahora mismo lo estás haciendo, siguen activos, ¿no? Como yo, ¿no? Que vive de los vídeos, ¿no? Porque no quieres, pero en cualquier momento, en cuanto te ofrezcan algo que te En guste, cualquier momento, Paco, por cuando favor. me pongan el camión y no tengas que hacerlo con los de otros, ¿no? Y bueno, entonces, Arturo, pues para mí es un gran referente, me he cruzado con él mil veces en la carretera, ¿verdad, Arturo? Hemos hablado, es una persona que sabe escuchar, Sin duda. tiene muy claro lo que quiere y cómo lo debe hacer, ¿no? Y grandes dudas como todos, por la iluminación es eso, son muchas dudas, siempre. Hay dudas hasta hoy para hacer esto, ¿verdad? Entonces, pues nada, Arturo, Caco, buenas tardes. Buenas Un tardes. placer estar contigo, de verdad. Igualmente, Es Payano. un gran referente de cómo se mueve actualmente la luz espectacular. Sí, totalmente. Este país. Paco, un maestro, donde los haya. Bueno, Totalmente. estamos. Pues en la serie de preguntas que tengo para vosotros, la primera va dirigida a Paco. Sí, no me digas, ¿de verdad? Sí, Está Pues tocado, Paco, vaya. está tocado. Rompo Para el fuego, ¿no? que con detalle cómo fue tu primera, cómo encontraste cómo te encontraste con esta profesión. O sea, Bueno. y si tuviste algún
concierto en especial que te dijera, hostia, esto es lo mío? Sí, voy por partes, para no tardar. Mira, esto yo me dedicaba, era diseñador, o sea, diseñador proyectista. Estudié ingeniería, lo dejé, me harté, eran los motores, me harté y conocí a un grupo de teatro, se llamaba Espacio Cero. O sea, pon la 1-1, Rocío, por favor. Vale. Quiero hacer unos un homenaje porque así los conocí en la Plaza 2 de Mayo. Entonces me hice amigo de ellos, hablaba con el director, doctor, y un día fuimos a la Sala Olimpia. Yo no hacía luces ni por imaginación. Incluso querían que yo fuera actor. Y yo decía, déjame en paz, si no ganáis dinero. Podrían hacerlo hecho. ¿Eh? Sí, no ganaban ni una cala. Y bueno, y entonces fuimos un día a un festival, no sé qué, al Teatro Olimpia, y me acuerdo que yo estaba sentado al director y había un compañero, que actor también, que estaba haciendo las luces, poniendo allí abajo, y le digo, oye, y llevaban, pues ya lo veis, era la primera escenografía que yo tuve, ¿la veis? Es un andamio con tres partes y lo estaba haciendo en bloque, y le dije al director, ¿por qué no haces, divides las tres zonas y cuando se van para allá los llevas y te llevas las luces con tres focos de contras y uno frontal, así, pero hablándolo así, David, haz esto? Bueno, y cuando se ponían en el suelo de back, ¿por qué no poner detrás focos que les dé por aquí detrás? Y dice, mira, Paco, ¿por qué no lo haces tú? Y tal y cual se decía, no. Pues vale, pues yo como un juego. Y me acuerdo que me fui a presentar a los que llevaban los ejercicios del teatro y eran Tano y Juan Gómez Cornejo, y Cayetano Astiaso. Y entonces dije, oye, mira, que me ha dicho el director que haga esto y no sé, yo no tengo ni idea. Y tal, y me dijo, ¿tú sabes lo que quieres hacer hoy? Sí, lo me ha dicho el director, pues venga, lo pusimos y al final me encontré, no sé cómo, con una máquina aquí de estar de palanca, ¿no? En el Teatro Olimpia y bueno, y ahí también después ya, que influyó un grupo. No, te voy a contar después el paso que siguió, ¿no? Ahí en esa misma obra conocí a un guitarrista, a Juanjo Valmorisco, que tocaba la guitarra. Y un día pues se iban a hacer una actuación. Y me dice, venga, Paco, venga y mañana a hacer la luz. Y digo, sí, yo no tengo ni idea, Juanjo. Si yo no sé ni hacer esto, ¿cómo me voy a ir un grupo de musical ahí a revolver? Que no. Bueno, total, que me fui convenciendo. Un día me coge, me dice, haz la caja, sigue el ritmo de la caja. Y yo, tirado con la gorra, ¿no? Haz un bombo. Y de repente, no sé por qué, sigue el bombo. Entonces el bombo, la respuesta se te pone en la cara. Y después tiene el retardo, el delay este. Entonces le dice, ¡pum! Al bombo, ¿no? A la luz. Dice, mira, mañana te vienes y a trabajar. Bueno, nos fuimos a Galicia con todo esto. Y tocaban los suaves. Y estaba José Luis Rodríguez. Gracias a eso yo tomé contacto con las empresas. Y bueno, y lo primero que hice fue pedir un cuarzo. Le puse empezó a mirar gelatina, le puse un difusor y ya hacíamos el bombo. Y todo el rato bombo, caca, caca, bombo. Y bueno, o sea, ese fue mi... Y después ya pues dije, esto me gusta, tengo que empezar. Empecé con las empresas. Un concierto que me dijo que sigue por aquí fue un día de los ACDC, en el 81, en el pabellón del Real Madrid. Y dije, madre mía, unas parrillas de luces, como yo en la vida. Había visto tanto bote, ¿no? Y bueno, y también íbamos de juerga, ¿no? Y me lo pasé y... Pero después hubo otros que me señalaron, pues muy... Como vi el vídeo, fue un vídeo de los Satisfy, Stone Mackinson, y dije, ¡guau! Que solamente empieza a tocar él con un magnetofón y se veía toda la parte del back del teatro. Y estaban los tres andamios, simplemente con los proyectores. Y poco a poco se fue armando el escenario. Y dijimos, hombre, bueno. Todo muy blanco y negro, todo muy, muy, muy con mucho corrector. Y entonces ya dije, este es el camino, ¿no? Este es el camino. Eso en los primeros 80, ¿no, Paco? Sí, estamos hablando de antes del 84. Y ya entonces, pues, me puse pues, con José Luis Rodríguez, con Ptolomeo, con Berenice, y hacía de todo. Hacía hasta una palabra que no quiero decir. Es molo. Hacía hasta molo. Y bueno, y entonces ahí me fui soltando hasta, pero todo con vistas a irme a por mi cuenta, ¿no? Para poder llevar mi equipito. Si eran 24, que me dejaran llevar
24 de varios tipos, o sea, me lo buscaba, como yo estaba en el taller, pero cogí y me llevaba los que querían. ¿Y tu primera gira así ya con un equipo propio y continuada? La primera gira fue fue Azul y... Bueno, Azul y Negro hice tres nada más, y después fue con Olvido. Me cogió, me vieron, con los QVP me vieron funcionar por ahí. No hacíamos giras porque teníamos pocas actuaciones. Y eran Alaska, pero, ya, ¿no? Y ya Alaska me contrató, y entonces me salí de Berenice, de Ptolomeo, me salí de todo. Y tenía contacto con ellos solamente cuando no tenía trabajo de gira, les decía, oye, pues darme un festival, darme algo, y con lo cual tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas internacionales, sobre todo en la época de Ptolomeo, en televisión, con la Edad de Oro. Ptolomeo y Berenice me metieron en la música mucho también. ¿Cómo se llamaba el chico este que tenía la empresa que te ponía los equipos, que estuvo muchos años? Miguel Vico. Vico, claro. Miguel Vico. De una familia... Además, que era muy bueno, porque es que tenía los aparatos puestos en barras que no eran de barras de seis y sueltos, sino que lo tenía... podías hacer una especie de puzzle en la pared. Entonces te daba tiempo en varias alturas, lo echabas, te daba la profundidad, alturas distintas, podías unos cruces más extraños, ¿no? Nadie lo usaba Vico, y dije, venga, topa acá. Me acuerdo que los tenía los puentes, ya era un poquito así, viejo, ¿no? Y me decía, ¿cómo vas con eso? Y yo, mira, se apaga la luz y se enciende los sueños, decía la gente, ¿no? Ya verás cómo luego, el luciendo no se va a ver el óxido. Y perfecto, me tenía las lámparas buenas y tenía la posibilidad de tenía cantatas, Kremer, PCs, tenía de todo, tenía barredores, tenía de todo, era y me dio tiempo a no solamente llevar par ni PCs, llevaba de todo, digo, y si había una cosa me la compraba, si no costaba mucho, ¿no? Vamos a hacer esto en este tema. Sí, da gusto. Sí, me la compraba, ¿no? Era un lujo. Me compré una ABBA 201 para el Vico para llevar 8 cantatas. Para separarlo, yo llevaba todo en una matriz de Stones y después llevaba un ABBA 201 para hacer la secuencia. ¿Primer contacto con la robótica? Con la robótica fue con Olvido, porque el manager era su artista number one y tuve la oportunidad de que me contrataba a mí los móviles. Tenía una discoteca, un día los estrenó, joder, pues no los ha llevado tan mal. Bueno, tenía programador que yo controlaba la mesa, y gracias a eso me dice, pues hay una gala que ha salido del vídeo y queremos probar los 8. Me acuerdo que estaban libres los Telescan, entonces. Los tenía David Durán y se los alquilamos. Eran de Telephone, de un grupo francés, que los cogió Sabina, un tal Juanra, el señor Juanra. Los alquiló y David, como los tuvo que comprar por temporada, pues los alquiló. Entonces yo un día me los llevé con Olvido, 8 nada más. Y, sí, con la robótica, sí. Telescan, antes de los Golden Scan y los siente la bien. Y metiéndonos en la máquina del tiempo, Caco, tú como... Bueno, yo la verdad que siempre se dice esto de que la vocación se hace o se nace, ¿no? En mi caso es parecido a Paco, la verdad es que se hace porque... Yo no ha sido una cosa que haya vivido desde pequeño. Ya cuando estaba estudiando unos contenidos de electrónica, informática. En aquella época le llamábamos montar latas. Estábamos siempre con temas de ordenadores, trabajando con montajes de ordenadores, informática, redes, estaba siempre en ese mundillo. Entonces, en el centro donde estudiaba, allí en Gran Canaria, tienen una sala, tienen un teatro, y bueno, el chico del curso superior, un compañero, me dijo, oye, tú... ¿te harías las luces de un espectáculo que tenemos? Bueno, pues vale, la verdad es que sí, vale. Siempre que voy a conciertos me fijo más en los cacharros que en otra cosa, pues venga, vamos a intentarlo. Y la verdad que ahí fue mi primer pasito, porque luego en ese teatro hice de todo. La verdad que hice de todo, taquillero, hice limpieza. Cuéntalo de ayer. Está muy bien. Lo de ayer, ¿no? Lo que estabas diciendo, ¿no? Que me gustó, sí, porque mucho. Al final, o sea, toqué todos los palos. No me fui al lado oscuro, no hice sonido, la verdad. Pero sí que toqué todos los palos y lo que más me enganchó, sin duda, fue la luz. La ventaja que yo tuve allí fue que, como ya trabajaban allí, tenía llave del teatro. Entonces, me iba y me pasaba los días yo solo. Yo tenía un domingo libre y me cogí, me bajaba y me ponía a hacer pruebas. Hacía pruebas de todo tipo. Hacía pruebas de foco, tipos de foco, con lo que teníamos, pero... a poner, quitar, temas de filtros. Ahora que ya han prescrito los delitos, me cargué más de una cosa, la verdad que tengo que decirlo. Y nada, la verdad que me enganchó mucho la profesión.
allí mi amigo Javier, que era el encargado del teatro, ya hablaba con él y yo, yo quiero dedicarme a esto, Javi, ¿qué hago? Y siempre me acuerdo que me dijo, fórmate. Venga, pues vamos a formarnos. ¿Qué hay? Poca cosa, porque por desgracia no hay una educación, digamos, reglada o ministerial, por así decirlo. Y toda mi educación en el sector, a partir de ese momento, se basó en monográficos que daban algunos centros, como era Escénica o los monográficos que daban las marcas, ¿no? los distribuidores de equipos, ¿no? Hasta que tuve la suerte que me costó bastante, porque intenté entrar en ese curso varios años, pero no lo conseguí. Conseguí entrar en el curso de Josito Alegre, ¿vale? Y desde aquí, mi más sincero agradecimiento, que es un curso que daba él de móviles en el Centro de Tecnología del Espectáculo, y fue él el que me abrió la puerta realmente. O sea, fue él el que dijo, te ofrezco que vengas a trabajar a una gira de montador conmigo, y la verdad que fue muy grato. También tengo que decir que creo que tuve mucha suerte, porque llegué a Madrid, me vine de Canarias, me vine a Madrid, y me topé con gente que realmente me ayudó. Aparte de Josito, estaba Juani González, me encontré con Coino, me encontré con Miguel Valera, que me ayudó mucho, Oscar Marchena, Juanjo Beloki, son gente que me han apoyado desde un principio, y la verdad que estoy infinitamente agradecido, la verdad que es mucho. Y ahora, ya hasta el momento, ¿no? Y Paco, que decía antes, o comentaba lo de un show que te haya marcado, más que marcado es el show que para mí es mi show preferido, que es un show de Phil Collins en Live and Lux in París, que es de los años 90, y para mí es un show que lo tiene todo. Es un show que lo ves a día de hoy, y se hizo hace 25 años con ni un cuarto de los medios que hay hoy para un show, y no tiene nada que envidiar a un show actual. Es una, para mí es una auténtica maravilla. Muy bien. Y de hecho acabaste haciendo formaciones, dando tus formaciones en el CTE, ¿no? Sí, sí. Al final acabé dando el curso que yo recibí, por así decirlo, entre otros. Sí, estaba dando formación en el CTE y en varios centros y en varios másters, y también doy cursos de MA gracias a Miguel, que fue el que primeramente a mí me formó para salir en esto. Agradecido siempre. Muy bien, chicos. Pues para seguir contigo, Caco. No. Ahora, por favor. Es que como esto estamos a tres, ¿no? Venga, Arturo, cuéntanos un poquito de Paco, algo tuyo. ¿Dónde te empezaste tú con el arte este? Aquí más. Pero bueno. Sí, bueno, permíteme. No lo vuelvas a hacer. No, mira. Cuando preparáis una gira, ¿lo hacéis codo con codo con el artista? ¿Se sienta con vosotros y os marca sus ideas y en general? ¿No nos cuentas nada tuyo? A ver, ¿dónde te tropezaste tú para encontrar el arte? ¿En qué marmita te caíste? A ver. Pues soy un intruso como vosotros, tío, porque aquí hemos entrado por la puerta de atrás. Y autodidacta, yo por lo menos, ¿no? O sea, sí, todos, creo yo. Somos un poco intrusos. Pues yo iba a asistir a un taller de cine en mi barrio, y el tío que lo impartía, Fernando II, un tío sevillano, periodista y un crack, era técnico de sonido. Y al final del taller del curso me dijo que si quería irme con él de gira, que necesitaba un técnico de iluminación para Moris, los pioneros del rock and roll aquí en España, que era argentino, lo sabéis. Y yo, ni corto ni perezoso, con 18 años, dije, me voy sin saber, vamos. Hombre, sí, tenía experiencia en iluminación, había cambiado alguna bombilla de casa, que eso era lo que teníamos en esa gira. Hacíamos 80 conciertos y con un material de iluminación que cabía en un baúl. Mira, de 80 conciertos, ¿dónde ha quedado eso? 80 conciertos, de los cuales, anecdótico, 50 eran en la provincia de Toledo. Puedes alucinar. Esto te estoy hablando del año 79. Y entonces no era una gira, era como que quedábamos para ir a Toledo. A dormir a casa. Y a dormir a casa. Claro, llegábamos a las 4 de la mañana. Pero... Y así empecé. Y luego, pues poco. De ahí, músicos que tocaban con Moris eran de Barón Rojo, Hermes, el batería, y Armando de Castro, que era uno de los guitarristas de Barón Rojo, nos llevaba en la furgoneta. Y entonces empecé al año siguiente ya con Barón Rojo y hasta hoy. No he parado. Ahí te conocí. Sí. Y entonces eso, pues así fue la cosa.
la pregunta que te hacía, Paco. Cuéntame. A Caco. Efectivamente, Caco. ¿Te sientas con los artistas, con el grupo o con la producción artística para preparar tus giras o tus shows o trabajos en concreto, eventos de festivales o a separar? O sea, no, yo para mí personalmente es completamente imprescindible que, bueno, imprescindible, no siempre se puede, pero siempre que puedo intento provocar todas las reuniones posibles. Mientras más información tengas, más probabilidades de éxito o éxito global. Ya no, lo que sí que hay que tener claro es que este no es tu show. Eso hay que es un concepto que hay que tener muy claro. No es tu show, es el show de un artista. Tú vas a complementarle, vas a ayudarle a, hablándole un poco así, a traducir, ¿no? Traduces a luz lo que él está diciendo, para decir lo que están cantando, sea él o ella. Y sobre todo potenciar, ¿sabes? Al final no terminas de potenciar. ¿Qué pasa? Que no siempre tienes la oportunidad bueno, no siempre, o no puedes, o no quieren, o no se da el lugar, pero yo personalmente siempre que puedo trato de reunirme, y además soy una persona que me involucro mucho, me involucro muchísimo en los proyectos, a veces quizás demasiado, porque más de una vez pienso, madre mía, ¿por qué me metí en este jaleo? Porque te coges más de un quebradero de cabeza, pero sí que considero que vale la pena el involucrarse de esa manera, porque esa preproducción que haces es el beneficio para... Ya no, ni siquiera hablo ya del beneficio del show, del artista, hablo del beneficio de mí, de mi conciencia, de cómo quedo yo con el trabajo que realizo, ¿no? Y al final sí que es importante que las cosas se cojan desde la base, ¿no? Que no sea una cuestión, porque alguna vez sí que me ha ocurrido que me han llamado, vamos a presentarle un diseño a X, quien sea, presenta algo. Vale, pero ¿puedes decirme algún informe? No, presenta algo. Para mí es una lotería. O sea, no tiene ningún sentido. Puede cuadrarte, pero es muy extraño, ¿no? Llegar a un cliente y decirle, toma, ¿te gusta? Lo hacemos, ¿no? Al final me gusta más establecer una conexión, ver qué quieren transmitir ellos. Si cosas tanto más poéticas como técnicas, ¿no? Hay artistas que no quieren LED o que quieren que su show sea una composición de telones. Entonces, si yo voy a mostrarle un diseño que es una gran pantalla LED, no, evidentemente, chao. Entonces, creo que sí que es importante esa preproducción, porque además, y también otra parte muy importante es, cada vez, por desgracia, tenemos menos tiempo de programación, menos tiempo de ensayos. Entonces, es clave el poder llegar con lo máximo avanzado. Con lo máximo avanzado, porque si no, al final tienes 2, 3 días, una semana, dependiendo de la producción, en la que literalmente no te va a dar tiempo de hacer todo lo que realmente quieres. Entonces, todo aquello que lleves previa, o por ejemplo, siempre te pongo el mismo ejemplo, si has construido un set de tarimas específico para ese diseño, preocúpate de irte a una nave anteriormente, a montarlo, ver cómo se monta, ver si se cuadra bien, si se ubica bien en un camión, porque al final diseñar no es solo pintar, engloba muchas, muchas más cosas. Sí, no sé si respondo a tu pregunta. Adaptarte a la producción, sí, claro que sí. Pero vamos, en general, vuestra experiencia es de artista mucho más de primera división. En general, lo único que te dice un artista es si quiere o no cañón, y interviene muy poco. Hay de todo, ¿eh? Yo personalmente he trabajado con todos los tipos. He trabajado con artistas de que no han visto el diseño y llegan a los ensayos directamente y miran no es su película, entre comillas. He trabajado con otros que todo lo contrario, que se involucran muchísimo. Hay veces que el filtro es la oficina de producción o el manager, es el filtro previo a, mal filtro. A ese No, disculpa, mal filtro el manager. Sí, claro, de repente. Es complicado muchas veces de pasar. Recuerdo una vez que en un festival, en la Merced, hicimos un concierto para Wilson Pickett y se nos ocurrió entrar en el camerino para preguntar, hola, somos los técnicos de luces, ¿algo en especial? Y salta el bajista, me parece que era un negro de aquellos, y nos dice, utiliza todos los colores menos el azul, que nos recuerda a las sirenas de la policía y tal. Te lo juro. Ya. Pero es muy representativo de lo que los artistas en general suelen aportar a los... Sí, creo, sí, ¿no? En general, es verdad que... Y Paco, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia
Sí, vamos, siempre que puedo. Es, lo primero que hago es hablar con el manager, ¿no? Que es el que te llama, o el artista te dice, sí, pero habla con el manager. Entonces lo primero que le saco es información para, si ya más o menos sé que me va a pagar lo que le pido, y pues y pillar información, cómo se llama el LP, lo que sea, y después pillar al artista y ver el ensayo y que me coma la cabeza o comérsela yo a él sobre un tema. O sea, te has sentado con el artista y le has ido enseñando y él te ha intervenido y el diseño. Sí, me acuerdo cuando empecé con Gabinete que eran muy reacios a contratarme. Decía que no, que yo venía de Alaska, que guau, gran. Y tal, y me cogió Javi y dice, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Y me acuerdo que tenían un tema que a mí me encantaba, que era Sangre Española. Y entonces era dedicada pues, a Juan Belmonte, un torero que era republicano. Entonces le empecé a decir que debíamos poner, jugar con las banderas, que es republicano, pero hacer con la española y con la del lugar de la comunidad. Entonces era un tema que iba bailando, ¿no? Se jugaba con la bandera, la republicana, la española y la de la comunidad. Y me quedó mirando, ¿y tú cómo sabes que Belmonte era republicano? Y bueno, lo ha dicho mi padre, que no es que le gusten mucho los toros, pero sí era republicano, ¿no? Y le gustaba Juan Belmonte, por eso era cojo, además, sería pues, un tiro. Entonces, y me dijo, vente de gala. Bueno, cuando Ferni y otro no me querían ni... O sea, y después, pues, sí, hay que estar con ellos. Y después sí, ya, que es importante, es importante. Sí, pero a mí cuando me dicen también, cuando... confío en ti. Si ah, no me conocen, sí, ese comentario es odioso. No me lo creo. Miente. No me lo creo. O sea, no. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Zapatero a tu... Sí, no, sí. No. Miente, es lo que habría que intervenir, ¿no? Porque la figura del director artístico que define el vestuario, que define cómo la escenografía, que define, pues eso, cómo ponerse un músico en un escenario, que no tienen por qué saberlo. Y es que esa figura en España no existe, vamos, las coreografías, ¿qué es eso? Dios santo. Pero poco a poco se van haciendo, porque hay tantos días de gala, hay tanta viaje de furgoneta, que te da tiempo, poco a poco vas mejorando y poco a poco le vas sacando un poquito más de pesetitas, ¿no? Y le pides a la empresa que te traiga, oye, que necesito para esto, ¿qué? Una batería de ACL para tener... Y poco a poco lo vas sacando y el artista se va metiendo porque la gente le dice, oye, pues están en su sitio las luces, o sea, qué bien, qué adornado. Sí. Javier decía su abrigo de bisón, por ejemplo, ¿no? Y creo sí, que es sí, parte sí, fundamental sí que... de un tema, ¿no? O sea, si tú puedes hacer una misa a un grupo y tú te haces la luz bonita y aquello no es una misa, aquello es, estás en la catedral de la Sagrada Familia, a lo mejor lo puedes hacer. Sí, sí, sí. Sí, pero es verdad que Arturo tiene razón en que... es importante, ¿no? El, de alguna manera ir integrando otras figuras, ¿no? Dentro de nuestra disciplina. Por ejemplo, en ese caso, en la dirección artística, yo puedo hablar de en mi caso, que trabajo codo a codo en muchos espectáculos con Francis Viñolo, que es el director artístico de La Voz. Y él es como es lo que tú decías antes, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Al final, cada uno tiene una visión, podemos tener una visión todos global de todo, pero cada uno tiene su parte específica, ¿no? Entonces esa persona te puede dar ciertos tips o ciertos... Pero nunca un manager, poco te da un manager. No, eso es más complicado. A lo mejor poco. Yo les pedía que pagaran y que pusieran bien la producción para hacer la actuación el día siguiente. Tú preocúpate de eso, lo demás es cosa nuestra. Es cosa nuestra. O sea, tú págate, gástate el dinero en la producción, que haya gente de carga y descarga, que cae en el escenario como Dios manda, si te llamamos diciendo que este escenario está, que se cae, haznos casos y aprieta. Aprieta a la gente de que nos ponga un escenario como Dios manda. Paco, una preguntita para que empieces tú, aunque siempre mola que contestéis los dos, ¿eh? Bien, bien, tú pregúntame, corazón. ¿Te gusta? ¿Los diseños de que preparas, te gusta programarlos y operarlos a ti? ¿O alguna vez has tenido que programar? ¿Cómo llevas eso? Las dos cosas. Depende de la época. Siempre, al principio, claro, a mí, claro, operarme me encanta. Ahí es donde está el verdadero pulso de nuestra especialidad. El pulso de la luz está ahí en operar. Vamos, yo prefiero, si ya has diseñado tú, pues claro, operar. Y más en nuestra especialidad,
te contratan muchas veces por cómo llevas la mesa y por qué, cómo solucionas los imprevistos. Porque entonces tú puedes dejar a alguien, pero no tenemos el time code que existan ahora, las herramientas que hay ahora, ni visualizadores, sino que, y a lo mejor cada uno mezcla el fader de una manera o de otra. O sea, va a la siguiente escena de una manera. La sensibilidad, ¿no, Paco? Sí, bueno, pero hay gente que tira más del que viene y quita antes el que se va. O sea, es el fader. Si vas de fader, a no ser que tengas un gross fader ya, que tienes A y B. Y... Pero sí, me gusta, claro, me gusta programar, diseñar, realizar y mover el dedo. Tú esto no, esto sí. Sí, porque es como interpretar una canción, ¿no? Es tu interpretación, es muy difícil. Claro, y me gusta que los músicos me respeten. Tengo mucha razón. Es más así. Yo creo que la nueva, o sea, los técnicos nuevos, más, yo creo que se basa mucho más en la programación que en la improvisación y que en el push, ¿no? Caco, ¿tú cómo ves eso? Bueno, a mí, partiendo de la parte de la base de que me, evidentemente, me encanta todo, me encanta diseñar, me encanta programar, porque me siento muy cómodo y muy a gusto con las consolas, y me encanta operar porque al final es un poco la parte más divertida, ¿no? La más sentida es la PlayStation, ahí, ¿no? Estás ahí con un mogollón de botones y todos tuyos, ¿no? O sea, la verdad que sí que es verdad que me gusta mucho. Lo que pasa es que quizás ya hoy en día sí que estamos también teniendo que tirar, como en otras disciplinas, ¿no? Al final acabas teniendo que tirar de programadores o de operadores, ¿no? Yo, aunque me gusta mucho, estoy a favor de estas figuras por varias razones, ¿no? La figura, por ejemplo, del programador, aunque me encanta programar, volvemos al zapatero a sus zapatos, ¿no? Cuando tú estás en unos ensayos, en un proceso creativo, estás creando la escena, vale, quiero esto, que vaya. Si estás programando tú, tiene que haber un momento en el que pongas todo tu proceso creativo, lo pones en pause, te pones en modo pisabotones, y ahí es cuando, venga, pues, eso que, ¿cómo hago este efecto? Venga, va. A lo que tardes. Ahora, has tardado 10 minutos, no lo sé, 5, 10, da igual, lo que sea. Ahora, para tu parte de pisabotones y vuélvete al proceso creativo, y esa conexión y desconexión continua no siempre es fácil. Es mucho más productivo esa sensación de estar creando, ¿no? Pues ahora vamos a hacer esto, quiero este efecto. Entonces, mientras el operador o el programador está haciéndolo, tú ya estás, primero, viendo los resultados en directo, y segundo, estás valorándolos, por supuesto. Y luego ya estás pensando en lo siguiente. Y nunca abandonas el proceso creativo. Creo que para mí eso es súper importante. Sobre todo cuando tenemos los móviles, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo antes no, pero cuando hubo móviles ya empecé con programadores, con gente que me ayudaba, me manejaba los móviles. Las posibilidades son tan amplias que... Ahora tiempo, estás a lo técnico o te pones a crear realmente, como tú has dicho, y a pintar las escenas. Y es verdad que... Dentro de esta pregunta estaba si utilizáis visualizadores y bueno, es una herramienta necesaria, se puede trabajar sin visualizador, supongo. Yo te lo he dicho ya. No, ya te lo he dicho. O sea, que hasta que empezaron a llegar la robótica, vamos, visualizadores, los planitos, los papel de vegetal, las plantillas, que no las he sacado porque no las tengo aquí. No estoy en Madrid, pero si no, sacaría las plantillas. Ese era nuestro visualizador. Y para hacerlo, para programar, pues yo me acuerdo que creé una empresa hasta de escenografía y de programación. Se llamaba Balmorisco y Bragado Balmorisco, se llamaba. Sí. Y hacíamos, y siempre que podíamos, yo, vamos, me quitaba de dinero por tener un programador Jackie. Ahora es primordial, ¿no, Caco? El tema de... Para mí personalmente, sí, esa es una herramienta 100% creo que necesaria, ¿no? Porque al final, por varias razones, ¿no? Por un lado, arrancas el proceso creativo ya en el sitio más cómodo que puedes hacerlo, que es en tu casa o en tu estudio. No tienes 3 días justos con las noches nada más para programar. Eso ahorra costes. Luego, evidentemente, también para ir visualizando el resultado. Para Rocío, si quieres, podemos mostrar. Habían algunas fotos que se pueden ver de algún render. Para presentar los trabajos, efectivamente. Claro. Pero porque primero ya estás viendo, esto es el Coca-Cola Music del 2018, para presentar al cliente una idea, ¿no? Yo por lo menos trato
de no mentir, por así decirlo, ¿no? Mostrar una idea de lo que va a ser el resultado del show, tanto para el cliente como para ti mismo, ¿no? Porque tú también estás viendo lo que en principio solamente estaba en tu cabeza y ahora finalmente va tomando un desarrollo, ¿no? Y hay una... A producción eso le ocasiona un ahorro de costes también y de tiempo. La verdad que te permite llegar a los ensayos, como decía antes, ¿no? Eso de involucrarte mucho en los ensayos en la preproducción, también incluyo esta parte. Porque mi idea, mi intención con el visualizador es, imaginamos que tenemos lunes, martes y miércoles de ensayos, ¿vale? Cuando yo llego el lunes, el 95% del show ya está programado. Ojo, programado, no finalizado. Obviamente, ahí añado, quito, modifico, veo cosas que funcionan, veo cosas que no, pero trato de que el proceso creativo no se ejecute, se ejecute en mayor medida no en los ensayos, sino fuera, donde, en un ambiente donde estoy cómodo, donde puedo desarrollarlo, puedo levantarme, puedo refrescarme, puedo contar con ayuda de programadores, podemos comentar la jugada. En cambio, si solamente tengo la noche para programar, tengo de 12 de la noche a 7 de la mañana, pero claro, he llegado al montaje a las 7 de la mañana, entonces cuando son las 12 de la noche, poca gana de programar y poca soltura, poca frescura, ¿no? Entonces, y después, otra cosa de los visualizadores, que es la siguiente, Rocío, es también la idea de que en algún momento vas a tener que entregar documentación, porque no siempre diseñas, es la 3.6, Rocío, si no me equivoco. En algún momento vas a tener que entregar documentación, no solo es información para ti, para tu gira o preprogramación, también van a haber eventos como grandes shows donde vas a tener que enviar información, por ejemplo en festivales, a ver si salta aquí, por ejemplo, pues nada, tienes que enviarles todo tu grid, todo tu escenario, con toda la información que tú, si estuvieras en su lugar, necesitarías, ¿no? El patch, los IDs, el posicionamiento, los modos, etcétera. Sí, está por un lado la parte visual y por otro lado la parte más de planimetría y demás. Para mí es una herramienta fundamental a día de hoy. En cuanto... Perdona, gracias, Caco. Bueno, en cuanto a los visualizadores, que si se podía hacer... No te he tenido de responder la pregunta. Si se podía hacer sin visualizadores, perfectamente. Pero de todas maneras, una presentación, tienes que hacer algo para convencer al artista, porque le puedes contar la Marimorena, Antoñita la Fantástica, pero tiene que verlo en la llaga. Sí. O sea, entonces hacíamos maquetas, tú puedes hacerlo con maqueta. Yo contrataba, o sea, gente pagaba el 3D Studio, presentábamos láminas con el 3D Studio dentro de la decoración que íbamos a llevar y la maqueta. Y bueno, pues era el visualizador que teníamos, hacer maquetas, planos en 3D, en perspectiva, cónica. Para mí era fácil hacer eso, los planos, porque me salía ahí. Entonces, hacía buenos planos, pero también me buscaba la parte más artística, con color, y el 3D Studio en aquella época te lo daba. Entonces se hacían buenas presentaciones. Se puede trabajar perfectamente sin visualizadores. Lo que pasa es que actualmente, según van las cosas, muy difícilmente... Vamos, es una herramienta imprescindible. Yeah. Sí, porque además también hay que sumarle a esto que ya ahora las producciones, aparte de que puedan ser más grandes o menos grandes, son cambiantes continuamente, ¿no? Presupuesto, no presupuesto, pues ya es una herramienta que te ayuda a fácilmente o de una manera bastante sencilla hacer cambios, tanto a nivel de planimetría como de programación. Entonces, es una gran ayuda de mi punto de vista. Uh-huh. Bueno. Toda la goma. Caco, ¿qué relación tenéis con el vídeo? ¿Participáis en el proceso creativo con el vídeo o el vídeo llega ahí como si fuera aquello a la feria de Utrera y suelta sus colorines y que se come? No. Prohibido. Dime cómo intentas hacerlo y si te dejan. La relación es una relación de amor-odio, ¿no? Tan pronto puede conseguir que tu show crezca y sea algo maravilloso como reventártelo directamente. O sea, el tema del vídeo es en cierta medida delicado. Es verdad que cada vez vamos a mejor, porque antes sí es verdad que iba cada disciplina como más por su lado, ¿no? Cada uno iba más por su cuenta y ahí llegabas al show y cada uno lanzaba su play. Pero no, ahora no. Yo por lo menos en mis proyectos trato de, como decía, igual de me involucro en la preproducción, también de involucrarme mucho. Yo personalmente puedo hacer algún pinito, pero no genero visuales
para eso cuento con diferentes equipos de gente para hacerlo, que a su vez me retroalimentan a mí. Es decir, yo lo que sí trato es de ser el embudo por el que vienen todas las ideas y después salen. ¿Por qué? Porque creo que soy yo la persona a la que debo mesurar todo y mezclarlo. Es decir, que vayamos en colores homogéneos, que le demos protagonismo al vídeo cuando lo requiere o a las luces cuando lo requieren. Hay momentos de luz que soy súper partidario de apagar la pantalla. En la mayoría de los shows que hago suelo apagar la pantalla, un par de temas para que descansen, porque al final odio esa sensación de ir a ver la tele, ¿no? Parece que la gente va a ver la tele ahí a eso. Es diferente es ir a ver un show grande, unos Rolling Stones en el estadio, que estás a 120 metros y has pagado para verlos, ¿no? Eso es creo que es otro tipo de show en ese sentido, pero sí que trato de conectar mucho con la parte del vídeo, ¿vale? Los trabajos procuro que estén bajo mi criterio, o sea, yo soy el que unifico. Ya te digo que me retroalimentan, me dan ideas los equipos creativos, trabajamos muy en equipo, ¿no? También traía unas imágenes para esto, Rocío, si puedes. Porque para mí hay varios factores a tener en cuenta con el tema vídeo, ¿no? Esto es Mónica Naranjo. Para mí es fundamental que el vídeo se trabaje contrastando mucho con los negros. Es decir, perder esa sensación de televisión, de borde de caja blanca y ganar esta profundidad, ¿no? Ahí están los ojos, no saben de dónde vienen y ganarles. La siguiente, Rocío. Y eso era una imagen fija, ¿no? Porque, claro... No, esa imagen era dinámica, ¿eh? O sea, los ojos se cerraban, iba acompañada de un sonido como de una pantera. O sea, era muy dinámico. Pero la sensación es que no hay pantalla. Está la pantera detrás del escenario, ¿no? Y la siguiente es el show de Estebanesa Martí, de este año. Y tratar de, con la pantalla, también pintar, entre comillas. No siempre tiene que haber un contenido sólido, no siempre tiene que haber texturas, no siempre... La pantalla no hay que usarla siempre al completo, a veces sí, a veces no, tiene su momento, ¿no? Pero igual que estás pintando, por ejemplo, con las barras, las líneas de los truces, de las curvas de los truces, jugar también con las líneas en la pantalla, por ejemplo. Y ahí teníamos dos más, creo. Bueno, y esto también es Hombre G, en Ciudad de México. Jugar mucho con las intensidades, eso para mí es fundamental. Poder tener control de la intensidad de la pantalla. Porque si no... se pierde. O sea, contra la pantalla es algo contra lo que no podemos luchar. Por mucho que queramos, no vamos a ganarles nunca. Entonces, es importante encontrar la mistura entre luces y vídeo. ¿Y la última, Rocío? No, hay dos más, esta y otra. Pues eso, generar escenografías, ¿no? Al final está ese astronauta ahí detrás, como si estuviera flotando, casi parece un volumétrico. O aquí, esto es como una cristalera que está lloviendo y trata de mimetizarla con las tarimas de delante. Entonces, digamos que, en conclusión, tratar de conseguir que la pantalla sea un foco más o viceversa, ¿no? Que no vaya cada uno por su parte, para mí es importantísimo. Y la realización a poder ser en pantallas externas, ¿no? Se puede. No me gusta que esté todo el día el muñeco, ¿no? Como le solemos decir, en la pantalla, porque lo tienes 4 metros más abajo en directo. Entonces, esa sensación no me gusta mucho, salvo que el juego de realización sea bueno, ¿no? O sea, tengas un buen juego de realización. Trato de meter esa realización siempre dentro de máscaras para que esté un poquito más integrado en el tema, pero sí, no soy muy partidario de usar tampoco en exceso la realización. Ya, muy bien. En tu caso, Paco, ¿cómo es el tema del vídeo? Yo llegué un poquito, no tarde al vídeo, pero sí funcioné con él, pero nunca diseñé en pantalla de vídeo. Sí diseñé con proyecciones. Rocío, ¿puedes poner la 4? Sí, efectivamente. Jugar con proyecciones en profundidad, telones cruzados, proyecciones y retroproyecciones. Estaban las Panis, la Great American Market, Panis, eran diapositivas de este tamaño. Y con eso sí jugué mucho. Pero vamos, yo, mi manera de trabajar era poner el contenido, o sea, el contenido lo pillaba y a partir de ahí empezaba a eliminar lo que quería de la escena. Y si tenía que bajar vídeo, bajaba. La proyección o la retroproyección. A veces cuando iba a ese espectáculo grande, ponían dos barcos y una cámara fija tiraba la cara de cada artista. Pero vamos, en pantalla sí, pero me daban contenidos y la mitad de las veces las quitaba, porque bastante tenía que controlar las luces. Íbamos a un festival como para disparar el vídeo. Pero vamos, en aquella época mucha proyección y mucha retroproyección. Y el vídeo, pues no he tenido
la suerte de diseñar nada con pantalla de vídeo. No, pero sí he funcionado con ella, ¿no? Al lado, de tal momento me pones esta, quítamela, o sea, como decir lo que tiene que hacer al que me va a ayudar. Y sí, hay que, si lo hubiera llevado, hubiera ido de la mano, por supuesto, del vídeo, vamos. Y bien cerquita le iba a tener. Para darle. No, para decirle o para que me diga, ¿eh? Correcto. Cuando planteáis un diseño para una gira. Acá, como no. Para ti, no, para ti, no, Paco. Para mí. Sí. Depende mucho de si va a ser una gira con equipo propio o una gira equipo puesto, como decimos. Vamos, de la noche al día. A mí una de las cosas que ya me hartaron ya cuando llevaba tanto tiempo, ¿no? Esto me pasó hace unos años. Y era que... Y ganaba... Estaba muy bien pagado para trabajar. Era porque no llevaba equipo. O sea, yo estoy acostumbrado a llevar equipo y es que era terrible. Terrible. Salvo a los sitios que te llevaban un showrun y podías usar el wishy-wishy y hacer tus cosas teniendo tus adres. Si te lo mandaban antes, todas las, pues podías trabajar y hacerte una base de lo que tenías. Pero vamos, yo estoy acostumbrado a trabajar con equipo propio. También sé improvisar y me gusta, pero un día tras otro. Y la responsabilidad cuando llevas un equipo, un artista de primera división. Y él sí, te está pagando muy bien, pero no te está produciendo como para tener las posibilidades de trabajar con el equipo que hay que ir donde vas. O si te lo ponen porque ha mandado un diseño, va. Tú llevas ahí y eran chinos y solamente clonarlos ya te se iba, iba por el día, no veías la pantalla porque te daba el sol. Es... Sí, yo prefería mi equipito, mi tráiler, ¿sabes? Todo. Y después, si no había, no se podía llevar eso, pues me lo organizaba, hablaba, me tiré una semana hablando con quién me iba a poner equipo y le ponía la cabeza con Rider contra Rider, Rider contra Rider y que no me mintieran cuando llega, porque te decían... Sí, es un clásico. ¿Y tú, Paco, cuál es tu experiencia en eso? Bueno, a ver, sí, también coincido con Paco. Obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada, final, pero nada que ver. O sea, cuando tienes las primeras reuniones y ya un poco descubres... Hay tres casos, ¿no? Al final está el caso de solo equipo propio, ya directamente te dicen que vas a tener un equipo puesto en todos los shows que hagas, o una especie de híbrido que es que vas a hacer... bastantes galas en España, por lo tanto vas a tener un equipo propio, pero después vas a dar bueno. Y te vas a hablar de fuera ya es eso es, claro, entonces eso es otra guerra, ¿eh? Es importante para mí personalmente sí que influye mucho. Tienes que tener un criterio de que cuando tú vas a preparar tus diseños con un equipo para ir en gira siempre el mismo, te puedes permitir el lujo de desarrollarlo mucho más, puedes preparar formas concretas en el escenario, pedir cosas concretas. Pero si sabes que ese mismo show luego va a tener que girar en momentos con equipo puesto, tienes que tener claro que si llevas un círculo, en algún momento llevarás un hexágono, porque vas a ir con truces a segmentos para generar ese círculo. Porque de alguna manera tendrás que buscar que la programación te siga valiendo, ¿no? Al final, la programación es otro tema, porque si tienes el mismo equipo, siempre te puedes permitir una programación un poquito más afinada, más profunda, con más detalles, ¿no? O utilizar aspectos concretos de un aparato. Pero si yo, por ejemplo, hago una programación con estos washes que vienen ahora con anillos, pero resulta que sé que voy a hacer tres shows con eso, pero después todo lo demás son washes de lo que sea. Esa programación no me va a valer para nada. Hay trucos de programación donde puedes recuperar información y puedes tirar para adelante algunas cosas, pero no vas a conseguir lo que tú quieres. Entonces, si lo tienes claro, es probable que desde un primer momento, aunque sea el mismo foco wash de los anillos, lo use en modo wash. Hay que ser, siendo sinceros, hay que ser prácticos en muchas ocasiones. Luego también es verdad el guiño, ¿no? a saltar a América, que claro, es cada show sí que es un mundo. Y hay buenísimos equipos, evidentemente. O sea, lo que pasa es que te encuentras una variedad infinita, ¿no? Entonces, ahí más que nunca tu programación tiene que estar fina para que, muy basada en preset, para que todo vaya rodado, ¿no? Porque al final terminas hoy en México, vas por la noche, al día siguiente vuelas, te vas a Panamá, te bajas, vuelas, es siempre o entre ciudades, da igual, lo que sea. Al final necesitas tener un formato de diseño que les pidas para que puedan montarlo localmente y que tu programación te valga, ¿no? En este caso, yo tiraría por ahí, digamos.
y los shows programados con código de tiempo, con time code, como ¿qué opináis de esa manera de programar y si lo habéis tenido que hacer alguna vez para otros? O sea, programar con time code para dárselo a un operador que se va de gira con ese artista. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿A quién? ¿A mí? ¿Paco? Yo no. Nunca programa. Sí, he hecho cosas con time code que le arrancas, he estado allí, pero realmente yo nunca he programado con time code, no he tenido esa suerte, ¿no? Porque sobre todo es cuando rulas, para se lo vas a dar a alguien el time code o quieres todo muy exactito y no das parte a la improvisación, casi, a no ser que tú te lo hagas. Pero tú sí, ¿no? La verdad que sí, estoy 100% a favor del código de tiempo en el sentido de como herramienta, ¿no? Porque al final, vamos a poner el supuesto de que tienes dos artistas en el mismo año, el sábado es el sábado para uno solo, no puedes estar en dos ciudades a la vez, entonces es evidente que vas a tener que enviar a alguien, a un sustituto. Muy diferente es que ese sustituto tenga que aprenderse el show a que simplemente tenga que aprenderse cómo está preparada la mesa, porque si el show va por código, el show va automatizado, se van lanzando automáticamente. Entonces, él se va a tener que encargar nada más que de la mera programación y obviamente de estar pendiente. Yo siempre me gusta, aun llevando el código de tiempo, reservarme algo para los botoncitos, ¿no? Para jugar, ¿no? Los cortes, la segadora, los estrobos, o sobre todo, por ejemplo, la parte de la luz de cara, ¿no? La luz de los músicos, la luz del artista, porque lo que decía Paco antes, ¿no? Ese rebufo del asimétrico, eso no lo hace un timecode. Eso lo tienes que hacer tú, esa sensación. Y sobre todo porque ni todos los equipos que te encuentras iluminan igual, ni todos los recintos responden igual. Ni el propio artista responde igual. Hay días que el artista está arriba y le levantas, ¿no? Pero hay días que está más apagado y tú también bajas, ¿no? Tratas de transmitir. Y no es lo mismo hacerlo en un estadio que irte a un teatro con 8 metros de altura. Entonces, esas partes en las que hay que medir con un poco más de sensibilidad, sí trato de dejarlas aparte fuera del código de tiempo. Pero vamos, me parece una herramienta fantástica. Caco, en el proceso de diseño, lo hemos tocado un poco antes este tema. ¿Contáis con alguna figura de otras disciplinas como el escenógrafo, el director artístico? Lo hemos tocado un poco antes, pero así en breve. Sí, lo tocamos antes, pero es verdad que... Y bueno, fue el comentario un poco que hice antes, ¿no? En general, el sector está acostumbrado al todo incluido, ¿no? Entonces, yo te doy el diseño, ala, tú te lo guisas, tú te lo comes. Sí, no, en parte lo hace, o simplemente no hay pasta y no puedes contar con ellos, pero a mí personalmente, yo llevo unos años ya que estoy intentando integrar, antes nombré a Francis, para la dirección artística, pues integrar también a la figura de un escenógrafo, porque a la hora de preparar una puesta en escena o una escenografía de escenario, te puede aportar muchísimas ideas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que no siempre la manager, la oficina o a quien le toque pagar, vamos a decir, está dispuesto a aceptar o entender que esa figura es necesaria. Entonces, en muchos casos, pues tratas de o lo enmascaras dentro de alguna partida o no digamos nada, no lo digo muy alto, o directamente le pago de mi caché, porque al final el beneficiado soy yo. Entonces, cuando se claro, puede, hay veces que no se puede. En teatro y en musicales suele ser al revés, ¿no? El director llama a su escenógrafo, el escenógrafo llama a la iluminación, ¿no? En nuestro caso es un poco muy diferente, vamos, bastante diferente. Claro, lo que decía Paco antes, ¿no? Al final nos ha tocado ser una figura para todo, ¿no? Juan Palomo. Ya lo he dicho yo. ¿Alguna vez tú me has comentado alguna vez que sí que has contratado a gente para hacer? Sí, contrataba, me asocié casi con un señor que trabajaba muy bien el 3D. Hicimos una empresa, ya os lo he dicho, antes. Sí. Bravo y Malvorico para hacer nuestras escenografías. Rocío, pon por favor la 6, la 6.1. Y bueno, pues es que era aburrido. O sea, llegaba un momento ya que no sabías lo que hacer, ¿no? O sea, el humo, forma parte de la propia escenografía, pero ya que te ibas con artistas que los llegabas a convencer de llevar a la escenografía, de hacer algo distinto, conseguir profundidades, ahí lo veis, o sea, te dabas mucho más posibilidades. Y encima lo hacías tú, lo hacía yo porque llamar a un escenógrafo... Sí, me metí una vez en una escenografía, varias,
Pero Nacho Cano, me acuerdo, que me dio una escenografía maravillosa y bueno, eran otras motivaciones las que te llevaban a hacer. Recuerdo esa gira, era como un andamiaje en altura, ¿no? Sí, era totalmente asimétrica, era escaleras de caracol. Sí. Y bueno, y entonces lo que pedí, más que un rider, aquella vez lo que pedí fue un... Sí, pedí un rider general y una furgoneta a la puerta de la nave para que el coche fuera y viniera con aparatos. A la mole Richardson, sí, sí, decía, aquí hace falta un aparato de dos, aquí uno de 500, se iban, y durante el día ese fuera mi rider, lo que exigí, una furgoneta para poder cambiar el equipo, porque tampoco tuve la posibilidad de ver la escenografía, la vi en planta. Entonces, como ya me dijo un día hablando con Nacho, que va a ser así, me traía fotos desarmadas, y entonces llegué a la conclusión de lo que mejor, le digo, mira, les pido una furgoneta, la cual me la concedieron enseguida. Un raider dentro de un equipo que tenía, yo calculé también los metros cúbicos que iban a viajar. Y esa gira la tuve que dejar, mira, esa gira la tuve que programar y dejarla. Irme a Sudamérica un mes y volver y retomarla, la de Nacho. Y, pero que era, ahí sí hubiera venido bien un tanco de, ¿sabes? Pero nada. Sí, no, ya, la gente que se quedó, llevaba unos ayudantes de la leche, Spin, Kumuki, marchando, disciplinados, te hacían caso, que es lo peor cuando dejas a alguien una creación tuya que total, se pase por debajo de la nariz, o que no. Que no te la tiren. Sí, que te diga algo y que te saque la escena, pero que la saque de esto con sin cariño. Y, sin cariño, sin sensibilidad, sin lo sí, que necesitan. Eso los artistas, los músicos se dan mucha cuenta de ello. Sí. Cuando, sí mucha. Ahí es cuando se dan cuenta realmente. Para que nos dé tiempo a preguntas externas que nos hagan los compis de la profesión. Ah, bien, bien. Contra más me dejé, más tengo que... No es por eso, porque mola mucho contestar a las preguntas de nuestra gente. Sí. Falta la última pregunta. ¿Creéis que se deberían instaurar unos premios específicos para la iluminación en la música? O sea, no solo, como hablábamos ayer, no solo para la mejor gira en general, sino apartado de iluminación, sonido, o sea, más específico. ¿Cómo lo veis? ¿Puedo contestar? Claro, siempre. Sí, bueno. Sería una de las formas para que se considerara más el trabajo, por lo menos la parte artística que lleva la luz en directo, que es la que nos ha tocado, o sea, sería ideal que nos la incluyeran en algo, o sea, porque daría pie a que no solamente con los visualizadores, los chavales que empiezan, con todos mis respetos, eso es como un juego de láser de las galaxias, cuando se haga hacer el visualizador y eso no es serio, pero... Y si hubiera unos premios y se crearía más escuelas realmente de la parte que nosotros hacemos. Los managers se picarían porque querrían salir, para eso tienen que pagar, se reconsideraría nuestra posición de diseñadores, que muchos nos lo tiran abajo porque no cobran los diseños, hacen... Eso es. Y los visualizadores han tenido mucho que ver en contra. Del cobro del diseño, eso es un asunto peliagudo, ¿no? Bueno, yo no he hecho ningún diseño que no haya cobrado. Me van a glorio de ello. He hecho lo que hablábamos ayer, ¿no, Paco? Sí. El amor al arte, cuando quiero. Cuando quiero, exactamente. Y no me cuesta nada, además, no me importa. Y llegué a hacer una gira, no voy a decir de quién, de unas cuantas estaciones, por Sudamérica, que lo único que llevaba, siempre llevaba todos los gastos pagados, hasta la llamada de teléfono. Pero dije, mira, para que me pagues eso, mejor no me pagas, voy y lo hago. Tenía todos los gastos. No es decisión tuya, no de... Sí, fue decisión mía. Sí, me acuerdo una vez que le pasé una factura de 700 euros, dólares. Y dije, no, tío, por un día, ¿no? Pero vamos, prefiero, si quiero hacer esa gira y realmente veo que no quiero y a mí me interesa hacerla, prefiero no cobrarla antes de que me paguen mal. ¿Y tú, Caco, cómo ves lo de los premios? Yo estoy totalmente a favor. Quizás lo de menos, entre comillas, es el premio. Es simplemente el reconocimiento. Claro, es sacarnos a la palestra, ¿no? Que hay gente detrás de todo esto, ¿no? Detrás de lo que hemos visto hay una persona que se ha pegado 6 meses planeándolo, ¿no? Al final es simplemente el dignificar la profesión, el reconocimiento, y creo que ese reconocimiento lo que hace es directamente aportarle un valor a nuestro trabajo, más valor si cabe a nuestro trabajo.
incluso empezarías que lo valoren los demás, por supuesto. Incluso empezarías haciendo los diseños de otra manera. No solamente palito, porque es que te da... Yo estoy... Perdonad, pero es que el 80% de lo que veo es más de lo mismo. Sí, que está bien, muy bien, a lo mejor muy bien medido, los delays, clink, clink, los temas, los compases, todo. Pero al final te pones a ver y dices tú, joder, si es que parece una lucha de espadas de la Guerra de la Galaxia muchas veces. Aunque vayan a tiempo, sí, perdona. Una cosa es adornar y otra cosa es estar continuamente. Y de eso hay mucho. Y en el primer tema te sacan todo. Y dices, madre mía, de mi vida. O sea, totalmente. Y entonces, sí, nos tenía que tener más en cuenta. Porque basta que encima de la música, pues mira, todo el mundo con los pelos largos, para estos, farándula, sí, somos titiriteros. Pues mira, hay que ponérselo a nuestra junta directiva. Hay que proponer que los premios de la música y de para iluminadores los hagamos nosotros. Si luego... Igual que la videoescena, igual que... Claro, hablo también del vídeo, o sea, es que no tienen premios. Y que los voten los asociados y los compañeros en general. O sea, porque, claro, sí, es una parte más de la iluminación, igual que danza. O sea, tenía que meter todo lo... Bueno, danza tiene sus premios, pero menos. Pero vídeo, por ejemplo, no tiene. Y se están haciendo cosas muy buenas en vídeo. Casi, vamos, sobre todo en teatro. Cosas muy buenas. Y hay contenidos por ahí de grupos internacionales que vienen que, vamos, que te quedas, dices tú, madre mía, qué coordinación, van juntos de la mano. Está claro. Pero unos premios aquí, a lo mejor, un reconocimiento sobre esta particularidad del arte de la iluminación escénica, que es el directo, así puro y duro, por lo menos, sí haría falta que nos tuvieran más en cuenta y que. Sí, nos tiene un poquito como... Olvidado. No me refiero a nuestros compañeros, pero sí el público en sí ya nos parecemos los... Yo estoy orgulloso de ser titire, pero... ¿Qué os parece, chicos, si le decimos a Rocío que nos pase ya las preguntas de nuestros compis? Avante. Rocío, ¿estás por ahí? Habrá que preguntáis, ¿eh? Estoy yo, que soy Raquel. Pero me voy a enchufar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a pasar a... Muchas gracias por la charla. Creo que ha estado súper interesante, de verdad. Estamos todos flipando. Gracias. Y tenemos ya preguntas. Tenemos a Jonay. Te voy a abrir el audio y paisano, el vídeo. El paisano. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Jonay, amigo. Jonay. Qué bueno. No sabes la alegría de verdad que me da verlos a los tres. Gente a la que admiro mucho, gente a la que quiero mucho y, joder, esto ha sido súper gratificante a nivel personal, además, que lo sepan. Gracias, Jonay. Venga, dispara. Bueno, yo tengo una pequeña preguntita que va, como además a los tres los considero de la vieja escuela, aunque sé que Caco es un máster con las nuevas tecnologías, me consta, pero... ¿Qué creen de tantas herramientas que tenemos a día de hoy? ¿Cómo están influyendo con las nuevas generaciones, con las personas que se están iniciando y demás? ¿Creen que les está viniendo bien tener tantas herramientas, tanta macro, tanto efecto, tanto visualizador? ¿O creen que al final les está haciendo perder el contacto con lo que es la iluminación? Muchas gracias, Jonay, por la pregunta. Caco, la contesta tú. Vale, la contesto yo. Bueno, esto es bastante, bastante subjetivo, ¿no? En el sentido de que sí, por un lado, vamos por partes. Yo, cuando empecé en todo esto, hubiera pagado por tener la información que hay hoy en día. Es decir, yo no tuve la suerte de tener... los YouTube, los tutoriales, los webinars, todo fue mucho más rebuscado. Tuve que, pues, tenía que viajar para formarme directamente. Entonces, no voy a negar que bueno, que es una gran ventaja para la generación de hoy en día el tenerlo. Pero sí que es verdad que las sensaciones que adelantan por la izquierda, en el sentido de que se pasan etapas, es como que saltan etapas en algunos aspectos. Está claro que un ejemplo que puedo darte, dando un curso en el CTE, en el Centro de Tecnología de Espectáculo de Madrid,
me llegó uno de los chicos, me llegó, mira lo que he hecho. ¡Uf! Madre mía, Eurovisión. Vale, ¿tienes pensado cómo lo vas a colgar? ¿Eh? Se quedó. Ya no había más contestación. No sabía ni nada de rigging, ni nada. Diseñar, lo que quiero decir es que diseñar no es solo pintar. Detrás de diseñar hay muchas cosas, hay muchas disciplinas que hay que tener en cuenta. Y aunque estas preguntas, vamos a intentar responderlas casi solo uno, me gustaría que Paco también comentara. Porque él, lo primero que para antes de empezar con eso hay que saber enfocar. Y saber dirigir. Y saber el tipo de aparato que tienes. O sea, eso es fundamental. Antes de darle con el ratón. Sí, yo me he encontrado de coger un líquido y llegar uno, venga, digo, enfócame bien, ese líquido está bien enfocado. No, te digo yo que no está bien enfocado. Pues mira cómo bien la parábola, la tengo limpia. Tal. Digo, no. Y decir, tener que explicar tres tornillitos que tiene detrás el líquido. Por ejemplo, toda la gama. Y donde tú enfoca la parábola y te sale la refracción perfecta. Que estas cosas van paso a paso. Igual que te digo lo de primero enfocar y después el wishy-wi, cualquier visualizador, hay que saber enfocar y hacerlo sin ello. Y paso a paso. No por saber manejar muy bien la herramienta. No está mal que se sepa. ¿Eh? No está mal saber enseñarlo. Consolas, no está mal que usar pero el depende pero... mucho de la actitud y las pretensiones. Claro, exacto. Es más bien una actitud de preocuparse por entender también otros conceptos que van más de base. Que el mero hecho de dibujarlo muy bien en el ordenador está súper bien, aprender consolas, está súper bien aprender WYSIWYG, son herramientas súper potentes que de alguna manera también te enseñan, pero falta la parte física de que tú dices, de coger un aparato, hablando en plata, de investigarlo, de cargarlo, de romperlo, arreglarlo, etc. Tirar el cable tú, saber qué recorrido tiene, o sea, todo, conocer el material técnicamente. Las pretensiones de ahora, todos los chavales, lo que he visto en clases y tal, es que se van a la mesa continuamente. Se creen que es la mesa. No se está dando... Se está dando más importancia... Dan más importancia a controlar la mesa porque el glamour y todo esto, pero había que enseñarles que empiecen poco a poco. O sea, enseñándoles todo, pero que no porque sepas programar muy bien, sabes diseñar, y no porque diseñes muy bien, sabes programar. Tú puedes tener ideas maravillosas las cuales tienes más cuando tienes un programador, porque te dedicas simplemente a crear lo que has diseñado. Y paso a paso, poquito a poco. Poquito a poquito, correcto. Poquito a poquito. Rocío, una pregunta más, ¿tienes por ahí alguna? Sí, tenemos varias. Para quien no sepa cómo se pregunta, en la parte de participantes tenéis un levantar la mano, le dais ahí y entonces se pone la manita y ya... os daremos paso. La siguiente pregunta es de Luis Perdiguero. Luis. Maestro de maestro. Luis, buenas. Adelante. Hola. Ahí está. Luis, buenas. Hola. Luis, maestro, ¿qué tal? Un abrazo a los dos. Y nada, a los dos. Y es maravilloso oíros y la verdad que un lujo y se aprende un montón de oíros. Quería preguntarle a Paco un poco, porque creo que la experiencia es algo que ni se aprende ni se puede comprar. Y para todos los que estamos empezando con las luces, y ¿qué cosa es lo que ve que hagamos que cree que podríamos mejorar para que las luces que hacemos pudieran ser o más bonitas o más, o qué es lo que ve que estamos fallando a la hora de iluminar? Porque lo positivo creo que bueno, todos lo vemos, pero desde fuera y desde la distancia, ¿qué podríamos hacer para que las luces fueran un poco más bonitas y que llegaran más a la gente? Y Caco, felicitarte porque las tuyas son maravillosas y cada vez que vemos tus espectáculos son maravillosos. Te tuve de maestro yo a ti en Agüime, así que en el Festival de Agüime, ¿recuerda? O sea que te tengo ahí, arriba. Y yo a ti como profesor, muchas gracias. Gracias. La experiencia, sí, la madre de la ciencia, está claro. ¿Qué, ¿me la puedes repetir la pregunta que te la quiero preguntar? Sí, la cuestión es que de lo que ves ahora, cuando ves luces que hacemos, ¿qué es lo que no te acaba de llegar? En cuanto a la luz, en la música en directo, la escénica. Sí, veo que todo se mueve mucho.
O sea, que se mueve mucho y mucha. Se mueve bastante la luz. Y yo creo que lo que tienes que hacer es estudiarte sobre todo lo que tienes que hacerlo, la escena. ¿Qué escena? ¿Y qué se está haciendo bien y mal? Me preguntas una cosa. Puedo decirte que se hace mal. Pues mira, empezando por las empresas, que llegan y cogen a una persona y igual que está descargando al día siguiente te la tienes, incluso haciéndote un telonero. Tú de aquí y ta, 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 empezando por ahí, ¿no? Y las mismas empresas a dar cursos, no cursos de enseñanza, no primero el curso y después te coge la empresa. No, sino ya estás en la empresa, estás contratado en la empresa, estás trabajando. Y entonces pasar por diversos departamentos de la empresa. Mesas, el cableado, cómo se prepara un cableado antes de la gira. Conocer el equipo, ¿no, Paco? Sí, conocer el equipo. Si educamos a la gente así, todo el resultado que tendremos, que va a ser mucho mejor el resultado que vamos a tener. Y eso ayudará a que tú tienes una escuela, la cual creo que está muy bien, que lo haces paso a paso, pero no todo el mundo es así. Ahora se dan cursos como churrerías, o sea, como en una verbena. O sea, todo el mundo da cursos. Exacto. Entonces, es que depende de la actitud también con que vayas a aprenderlo y el respeto que tengas a una mesa y al sala y al público, el respeto que se debe tener al público. Eso te ayudaría a que todo saliera mejor. Si tú vas allí a hacer la luz y a sacar la actuación para adelante de cualquier manera, pues el que lo ve no aprende. Incluso vuelvo a decir que es un paso a paso. ¿Y qué hacéis? No sé quién para decir que estáis haciendo mal y que estáis haciendo bien, Luis. Claro. Creo que no soy quién. La experiencia es pasito a paso, tener una actitud buena, pretensiones buenas, la seguridad. Eso te lo dan, ¿no? El show, al final tienes un show redondo. Si sigues todos esos pasitos, poco a poco, poco. Y las empresas a mí no me dejaban coger una mesa al principio, ni loco, hasta que un día pues me dejaron y vieron que me iba bien, y entonces ya me daban grupitos pequeños, ya, pero poco a poco, y meterme los dimen, ni loco, vamos. O sea, loco, yo tiraba cables como, vamos, y las chupetadas que me he dado, chuco, y saber peinar bien los puentes, todo, es que es una escuela, aunque seas autodidacta. Si te preocupas, pues siento, Luis, no poderte contestar eso, que haces bien y que haces mal. ¿Cómo se está haciendo? Porque hay cosas que veo que son muy buenas y otras cosas que son una verdadera patata. ¿El cómo consigues sea bueno? Pues siendo honrado con tu profesión. Empaparte bien de lo que con el material que trabajas. Preguntar. Yo era un preguntón para aprender. Sí, yo soy igual. Y había quien le molestaba y los que sabían me decían, tú pregunta. Yo recuerdo el curso que hice con lo de Josito, que Josito me miraba, yo vine con una libreta llena de preguntas y todos los días después de cada clase, trasca, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto cómo lo haces? ¿Y esto por qué lo haces? Y preguntar lo que tú dices, preguntar y ser humilde. Tú tienes la solución, o sea, no la solución, tú puedes decir a contestar a, mejor que yo a Luis sobre qué se hace mal y qué se hace bien, o qué hacen mal y qué hacen bien. Ahora mismo, en las luces, en general. Creo que la pregunta es en general la que ha hecho Luis. Arturo, querías hacer un comentario antes, ¿no? Me pareció. No, simplemente, por ejemplo, saber manejar un cañón, por lo menos cómo funciona. Mover el enfoque para que luego cuando tú tengas al mando los cañones, saber qué quieres qué hacer con el cañón. Porque si sabes programar una mesa de puta madre... Tan importante como la mesa. Si no te va el cañón, fuera show. Y limpiar el cañón también. Y le aprendes el funcionamiento del cañón si esto va bien. Preguntar muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, la parte de la pregunta de Luis, ¿te la terminas tú entonces, Caco? Sí, a ver si tú puedes. Bueno, porque yo puedo decir, pero es que me voy a equivocar, ¿no? Que se hace bien y que se hace mal. No me voy a pringar. ¿No? Se la pasa al de al lado, ¿no? ¿Eh? No, es que tampoco lo tengo muy claro. Entonces, ante la duda me suelo abstener. No sé lo que se está haciendo mal ni bien. Creo que a cualquier cosa le llaman diseñador, algunas manager y
no sé si es la palabra, yo no sé si la palabra es hacerlo, o sea, no sé si la expresión es hacerlo bien o mal. Al final, las generaciones siguen avanzando, todo va muchísimo más rápido que antes. La globalización, vamos a decirlo así, ¿no? Internet, ya tienes información de todo en cualquier momento, puedes pasarle cualquier cosa, estamos haciendo un live ahora mismo, entonces, claro, es como ponerle puertas al campo algunas veces, ¿no? A veces es que es complicado frenar eso, ¿no? Pero también creo que va más con la actitud de uno, porque yo sigo encontrándome con compañeros, con más jóvenes, menos jóvenes, con una actitud envidiable, una actitud humilde, una actitud de querer seguir aprendiendo, de no creerse ni parecerse mejor que nadie, ni mucho menos, ¿no? Siempre, cuando doy las clases, siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que sé, lo sé, y lo que no sé, no lo sé, y lo aprendemos entre todos. Y es eso, ¿no? Porque al final, tratar de mantener esa cierta humildad, ¿no? Y eso va intrínseco a la persona. Entonces, aquella persona que quiera dedicarse a eso, con esos valores, son las que más se va a acercar a nuestra forma de verlo. Evidentemente nos encontraremos con gente que no, que adelanta por la izquierda, ¿no? Por así decirlo. Rocío, siguiente pregunta. Vamos a pasar Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y disculpa por no. Ya tenemos a Juanjo Valmorisco. Adelante. Hola, Juanjo. Juanjo, buenas tardes. Hola. Juanjo. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Te escuchamos. Te escuchamos, te vemos. Buenas tardes. Bueno, estoy realmente... Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estoy realmente impresionado por ver el gran camino que ha avanzado desde Paco hasta Caco. Por suerte pude ver lo que era el nacimiento de todo vuestro oficio, sí, y pude participar personalmente de cada aparecimiento personal de Paco. Y estoy realmente impresionado porque veo en Caco muchos de los sueños que Paco tenía cuando empezó. No se puede decir nada. Los primeros cables de MIDI hasta los primeros LED o experimentar con focos de iluminación de cine. Sí, me agrada mucho ver que en esa herencia queda una parte analógica vital, por veros explicar. Siento no hacer una pregunta, es simplemente un elogio. Y veo realmente que evidentemente hace falta unos premios de iluminación y más a los iluminadores y diseñadores. También vi crecer lo que era el mundo del diseño cuando Paco se tuvo que enfrentar a no poder viajar con varios de los encargos y cómo se creó aquella figura que ahora es un diseñador de iluminación. Estoy de acuerdo completamente que el vídeo debe estar sujeto estrictamente a las órdenes del técnico de luces, puesto que es simplemente un foco más. Para mí el vídeo tiene que estar sujeto al técnico de luces, es un foco más y debe estar... El embudo que tú decías, Caco, es cierto. Me alegra que coincidamos, que con el tiempo todos aquellos sueños se estén haciendo realidad. No en ti, Caco, no personalices, sino en vuestra profesión. No, para nada. Se puede ver, quiero decir, que ha habido un crecimiento y ha habido una escena. Estoy completamente de acuerdo en lo que son las reuniones con artistas. Creo que el espectáculo debe ser completo. No puede haber partes. Hasta quien realiza la limpieza de escenario es parte del espectáculo. Pero cada vez estoy más de acuerdo en separar para no revolver. Quiero decir, estamos en un momento, disculpadme que haga el speech, pero estamos en un momento de defensa de derechos y representáis a una parte muy importante del espectáculo, que no debe ser confundida con la gente que generamos materia prima. Vosotros igual en el escenario, para mí, mis mejores testigos en el escenario han sido técnicos de luces como Paco Bragado o técnicos de sonidos como José Luis Gutiérrez, que te decían la verdad y que te aportaban la realidad de lo que estabas haciendo y crecían contigo. Creo que es momento de diferenciar de cada uno y defender nuestros derechos desde nuestra parcela, no dejarnos equivocar por falsos representantes. Ahora estoy delante de verdaderos artistas para mí, porque sois artistas. Qué bien te enseñé, ¿eh? A gusto, ¿eh? He visto empezar críticas de conciertos míos empezando por las luces. Y he sentido un orgullo enorme como profesional que se empezara a hablar por las luces de ese espectáculo. Y hace muchísimos años, más de 30. Y nada más, no hay pregunta. Solo una pregunta y está muy a mala leche. ¿Por qué el color de las latas para mí es 100 veces mejor que el color del LED? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno,
Gracias, Juanjo. Juanjo, la... estar otra, una muchas hora, gracias, Juanjo. Muchas gracias, Juanjo. Qué bien te enseñé. Me enseñó también cositas de música, pero vamos. Qué bien enseñado, ¿eh? Que lo, te voy a contestar, Juanjo. Depende de la lámpara. La lata, no me gusta el nombre, ¿no? Pero bueno, yo te entiendo. Depende de la lámpara, el LED, y se va consiguiendo mucho ya con el LED. Pero vamos, todavía queda. Todavía queda. Y nada más. Es, tungsteno es el tungsteno y el LED es el LED. No se puede cambiar. Eso es irremediablemente incuestionable. Inigualable. Creo que te he contestado, Juanjo. Sí. Muchas gracias. Muy bien, pues seguimos con las preguntas. Gracias a Juanjo. Vamos con Valentín Álvarez. Adelante, Valentín. Qué bueno. Hola. Hola, Valentín. Hola, Valentín. Buenas tardes. Hola, Paco. ¿Qué hola, pasa, Valentín. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo hola? ¿Qué pasa, compañero de tantas historias juntos y que seguimos teniendo, eh? Un buen director de fotografía. Por lo menos llegaba a su hora, no como todos los que en la tele venían a última hora con el enchufe, ¿no? Y dice, ¿me das corriente? Y dice, vete aquí. Yo le hago una pregunta a Paco y también a los demás, por supuesto. Es un concepto de, aunque se ha comentado más o menos, pero yo creo que es importante, es un poco el concepto. Yo creo que la evolución, y pienso que sea positivo para los que trabajamos la luz, diseñamos la luz, es el concepto de la imagen que llega al ojo, de la imagen, que al fin y al cabo la luz que creamos en la escena crea una imagen, que lo que importa es lo que se ve en el cerebro de los espectadores, ese concepto. Y evidentemente yo creo que tiene que haber un diseño global de la imagen que llega al cerebro del espectador. Tanto sea la imagen de vídeo, proyecciones, retroproyecciones, LEDs, pantallas de lo que sea, de cola, porque ahora mismo dentro de poco se podrán cortar las pantallas como si fuese la ropa que vestimos, a la forma que queramos. Que es un, y evidentemente, como ha dicho el compañero anterior, todo son emisiones de luz. ¿No pensáis que es importante que se cree un concepto? Y evidentemente yo creo que lo tiene que llevar, que se crea la iluminación, que el diseño de iluminación, que es cómo se va a ver en el ojo del espectador el espectáculo, un concepto global y que no que vaya cada uno un poco por su lado y que se coordine, sino que tenga un diseño global de todo y que sea un cerebro o dos cerebros, pero juntos, como un solo equipo. Eso siempre. Pero que debíamos defender un lenguaje nuevo y que el lenguaje de cómo decimos las cosas está por detrás de lo que estamos creando. Yo creo que el lenguaje deberíamos... El lenguaje para explicar las cosas, el lenguaje de lo que está sucediendo, va por detrás de la creatividad que estamos haciendo ahora mismo. Uh-huh. Bueno, es que la dirección de fotografía es otra cosa. O sea, yo siempre trabajo sobre todo para el ojo humano, pero tengo muy en cuenta si va a haber un vídeo y en caso que me vengan un vídeo. O sea, y si no, tendré que reforzar el lenguaje de la imagen, es el que funciona. O sea, nosotros, hasta que nos llegó un vídeo, pues sí, cuando venía televisión, y entonces iban a retransmitir la imagen, pero si no salía, porque muchas veces tú puedes decir, yo no tengo luz, pero mi ojo me permite, o sea, yo veía lo que yo quería, o sea, daba más luz, más contraste, menos contraste, que después llegaba una cámara y es muy difícil trabajar con las dos cosas. Sí, no, totalmente. Si yo me refiero a las proyecciones, lo que se ve, la luz que se ve, no se ve de las cámaras, olvida de las cámaras. Al ojo en sí mismo. El resultado final, ¿no? Sí, el resultado final de todo, que es lo que llega al cerebro, como si no hay cámara, me es igual. Que pienso que el lenguaje que utilizamos para explicar las cosas ante un productor o un artista está por detrás del elemento creativo que estamos haciendo ahora mismo. Que le falta un lenguaje, falta nomenclatura nueva. Ese lenguaje, para crearlo, parte de la base de que vamos a dividir esto en dos equipos, en luces y en vídeo, por así decirlo, piensen de la misma manera, desde mi punto de vista. O sea, creo que es algo que es un lenguaje que tenemos que, de alguna manera, conseguir que, incluso creando por separado, que a mí, en mi caso, hablo en mi caso con los equipos de vídeo que trabajo, por ejemplo, ya son muchos años. Y bueno, quiero esto, y cuando te presentan algo, ya están cuidando esos detalles que tú les has pedido, de cuidado con jugar con los contrastes a negro, de mantenerme esta parte de la pantalla apagada porque aquí voy a reforzar con luz, y viceversa. Yo, al contrario, no sé si Valentín va por ahí la historia, pero sí que creo que es importante en que se podría denominar así, encontrar un lenguaje único para que
desde un principio ya vayamos todos por el mismo camino, ¿no? Que no vayamos vídeo por un lado, luces por otro, no. Y cuando llegamos a los ensayos lo mezclamos. Pero que si comenzamos a crear ya en el mismo idioma, o si puede ser incluso unidos, el resultado siempre va a ser excelente. El ideal que lo que haces para los humanos valga para la cámara. Muy bien, seguimos con las preguntas. Nicolás, gracias, Valentín. Pensaré lo que has dicho. Bien, la pregunta. Adelante, Nico. Hola, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué bien verte. Estoy emocionado, lo habéis hecho fenomenal y, sí. y bueno, pues sois historia. Dos sois historia y otro está haciendo historia. Está empezando a hacer su historia y me alegra mucho. Y fuerte. Y Paco, tío, de verdad, eres... me encanta oírte porque eres un pozo de sabiduría y has significado tanto para la luz de este país. Gracias. Y en concreto para el sector de la música, ¿no? Eres un referente y estoy muy orgulloso de que trabajes con nosotros en la asociación. Muchas gracias. Sí, bueno, la fundé. Gracias a tus palabras. Muchas gracias. Siempre he intentado estar y ser muy honrado con mi profesión y creérmelo y tirar. Y para mí la base es el teatro y del teatro me lo llevé a la música y gracias al teatro, a todos esos efectos y a todo eso suelto, no había barras ni electrificadas. Y nada, tira más de la primera, de la segunda, ¿no? Si ese no, ¿qué se pesa más? ¿No? ¿Qué es un creme? ¿Qué se pesa más? ¿Qué? Pues lo aprendí todo ahí, o sea, la base y ahí, y sigo aprendiendo, y ahora es cuando más estoy aprendiendo. Muy bien, siempre. Porque tengo más tiempo nunca para verlo. Nunca se acaba, eso es lo bonito de esta profesión. Ahora es cuando más estoy aprendiendo. Que hay que estar aprendiendo siempre. Porque tengo más tiempo, me reciclaje con los espectáculos. Iluminador que no estudia es iluminador muerto. Me pego por entrar a los backstage, al stage para ver cómo están colocados los aparatos. Mi pregunta. Venga. ¿Por qué en el mundo de la música hay tan poca asimetría? ¿Por qué siempre hay simetría? Es una manía. Contesto. Lo de la asimetría, ¿por qué? Con lo bonito que es la asimetría. Yo todos los diseños los he hecho asimétricos y asimétricos. Me daba la posibilidad. O sea, yo me jugaba con el lado izquierdo y el lado derecho. Es decir, ahora el izquierdo azul, yo jugaba siempre los diseños, el 80% los hacía asimétricos con la posibilidad de hacerlo asimétrico. Vivamente, yo me pegaba por las lámparas de 220 de la par, porque podías ponerlos, individualizar y podías hacer cosas. Y coger cuatro ACLs, o sea, no, una ACL, cuatro lámparas de ACL de 125 y una de 220, hace la serie, pum, ya tienes ahí roto. Yo siempre, todos los diseños los hacía asimétricos para la posibilidad de hacerlos asimétricos. Os puedo, si tuviera aquí material, lo enseñaba, ¿no? Pero siempre, mis diseños, como hacía el patch, era para poderlo hacer tanto simétrico como asimétrico. ¿El por qué no lo hacen? Porque es muy cómodo. Cuidar y simetrías. Y... Pero la simetría es una gran belleza. A mí me encanta. Yo creo que eso partía de las lámparas de 125. Sí, por eso. Porque como tenía que ir seriada. Y no había patch de carga. No, pues, pero tú podías poner todas juntas de la izquierda, en vez de poner dos. Sí, pero había que cablear la barra de esa manera. Es decir, entonces había que buscar una manera estándar, porque no había patch de carga, y entonces había que hacer, o sea, simétrico sí. De fuera para adentro. No. Y a veces con el 220 sí que se pudo, pero llegaron mucho más tarde las lámparas de 220 con respecto al par. Aunque sí me pegaba. También con que fuera la lámpara de 220 tú ya hacías la serie ahí, ¡plac! Claro. Tú tenías ya 4 y 1. O una bombilla mínimamente de 220. Sí. La ponías por debajo del escenario y tirabas con 4 solamente. O en vez de agrupar 1 y 1, la barra te da la posibilidad de agrupar 2. Pero tiene razón, Nico, de que somos muy de abanico simétrico, ¿eh? Sí. Tienes que acabar, o sea, tú cortas los cortes, dejas caer y es de cajón. Va muy ligado también yo creo que va ligado también a la programación, ¿eh? O sea, y al grupo, y a la banda que viene. Al grupo, al tipo de música, al tipo de espectáculo. Las programaciones suelen ser estéticamente... La visión que tienes es como más completa. Eso no quita que se generen también escenas asimétricas, como dice Paco, y que es perfectamente válida. Yo lo tenía en todo el equipo, lo tenía. Menos los frontales me costaba más. Los frontales... Sí, tenía los laterales, sí, era así, pero los frontales no usaba mucho
salvo los aparatos sueltos, que era para una, iluminar una cosa puntual, y lo tiraba a lo mejor de punta de vara o punta del truz, y lo cruzaba, pero ese era una, un efectito. Pero lo que es todo de contras o cenital o lateral, siempre asimétrico. O sea, con la posibilidad de hacerlo asimétrico. Era otro tema más que me daba, que ganaba. Ahora lo tiro por la derecha, corto aquí. Muchas gracias. Pues estamos gracias, llegando a los 5 minutos finales. Tenemos 2 preguntas todavía, pero si vamos ligeritos nos da tiempo a atender a los dos, vale, las 2 preguntas que tenemos. Así que vamos con Pedro Serrano. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro. Buenas tardes. ¿Se me oye por ahí? Perfectamente. Calor. Voy a ir rápido, ya que me toca ir rápido. Pero me voy a quedar muy tranquilo porque lo de la asimetría de Paco lo uso con mi alumno y les obligo a que hagan las cosas simétricas para romperla cuando yo les dé la gana. Bueno, tú sabes, gracias a todos por estas charlas. Tú sabes, Paco, y si no lo sabes, yo te lo recuerdo. Alguna vez te lo he dicho y te lo he puesto por ahí por las redes, que eres un referente. Voy a decirlo así, aunque suene mal, para nosotros los jóvenes. No, pero... Mira que te lo tengo todavía, ¿eh? Ya te veo. Mira cómo voy yo, o sea que... Perfecto, estáis perfecto. Nada, mi pregunta va a ir... bueno, tú sabes, los que estamos aquí un poco en medio entre el mundo profesional y el mundo de la educación, de la docencia... A veces estamos perdidos. A mí me gusta preguntar a los profesionales y a mí me gusta escucharte y me gusta verte. Me gusta verte siempre y yo, de verdad, no me pongo de perfil la foto tuya número 4 que has puesto, que la tengo por aquí en muchos sitios porque me vas a pedir derechos de autor. Por eso no me la pongo. Pero vale. Me gusta... a ti, Paco, a ti. La 4. Simplemente... ¿Qué podemos hacer en la educación, los que nos dedicamos a la docencia? ¿Qué podemos hacer? Si es que hacemos algo bien, ¿qué podemos hacer mejor? Porque yo que he pasado por varios estamentos en la educación, primero en Escénica en Granada y después ahora ya en sitios más oficiales como la Escuela de Arte Dramático en Córdoba, el tipo de alumnado es muy distinto, ¿no? La gente que venía a Escénica venía con el propósito de ir a trabajar y hacer bolos. La gente que viene a una escuela de arte dramático viene ahora mismo, desgraciadamente, no todos, pero en general vienen a por un título y con muy poquito interés casi en todo lo que se refiere a la escenografía, iluminación y demás. Bueno, no sé, ¿qué hacemos? Decidme algo, ¿qué podemos hacer mejor si es que hacemos algo bien? Y nada, gracias, me encanta veros y ya me callo. Que hay otro caso. Solamente por el hecho de... Bueno, perdona, Paco, que te... No, estoy más dirigido. Hemos sido los dos profesores, sigues siendo. Claro. Yo estuve 6 años en el CEC y entonces me acuerdo que les tenía que explicar a veces cosas de luces sin tener ni un aparato de luces. Empezábamos así hasta que Francisco nos traía, el director nos traía los aparatos, pero tenía siempre 2 días... Que no, pero empezaba siempre por la actitud, miraba las pretensiones de los alumnos enseguida, ¿no? Y la actitud, y enseñarles la actitud que deberían de tener y la seguridad que debían. Empezaba por conceptos muy, muy básicos, como no tenía equipo, y después, pues poquito a poco, esto es una lente. Una vez se me presentó un profesor de física, que era un sábelo todo. Y dije, wow, el diario de las lentes ya lo tengo. Y le pregunté si él tenía una caja de lentes. Me dijo que sí y dije, bueno, pues tráetela. Ese día dio la clase de lentes. Entonces, ¿sabes? Sí. O sea, fenomenal, porque el tío tenía un láser y las lentes. Y bueno, dio una clase, yo ahí me senté y aprendí. Vamos, como el que más. Pues yo creo que es en eso, ¿eh? Sí, estoy completamente de acuerdo con Pablo. Actitud, pretensiones... Que lo estáis haciendo bien, es seguro, porque no es nada fácil, y sobre todo cuando no solemos tener apoyo en la docencia, no suele haber mucho apoyo, pero quizás recalcar lo que ya sabemos, ¿no? Tratar de inculcar unos valores, una humildad, en algunos casos se logra despertar
ese gusanillo en la gente, en otras no, porque si, como tú decías, te viene alguien a buscar un título, bueno, tú lo intentas, lo único que te mortifica es porque a lo mejor te ralentiza la clase, lo que sea, pero vamos, que se está haciendo bien y que cada uno pone todo lo que puede, está claro. Y saber los errores que tiene uno mismo para dar clases. Cometemos. Para no dárselos a los alumnos. Venga, otra pregunta. La última. Venga. Pero están diciendo que... Perdona, Caco, gracias. Pedro, muchas gracias. Vamos con Mariano García, que va a hacer la última pregunta. Buenas tardes. Mariano, amigo, buenas tardes. Yo soy del lado oscuro, así que no me vais a ver. Sí, lo sé, pero con cariño, ¿eh? Siempre desde el cariño y el respeto. Muéstrate, Mariano. Soy... No puedo todavía, estoy terminando la... Estás en el lado oscuro, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿eh? Paco, a ti no te conozco personalmente. Con Caco tengo mucho placer de... Pregúntale, de verdad, gustosamente. Sí, a mí Mariano me ha enseñado QLab. Sin conocerme y haberme dejado un equipo para un día muy importante de iluminación, no me conocía de nada. Y estas cosas también las quería comentar. Cómo en este negocio artístico es tan importante el apoyo de las marcas, de los que distribuís o los que han distribuido, de la gente que tiene una mesa, de la gente que tiene algo para podértelo llevar de repente a tu mundo y de repente un día te salvan la vida, ¿no? Y en eso yo creo que también eso ocurre mucho en este negocio nuestro. Pero lo que quiero es centrar un poco el tiro en lo que nos viene, ¿no? Y es... Bueno, yo soy un fan de la luz porque he tenido la suerte de trabajar con casi todos vosotros, los que habéis hablado hoy y los que estáis ahí escondidos. Y a mí me habéis hecho adorar la luz siendo diseñador de sonido, ¿no? Me pregunto... Un sordo. Si estáis planteándoos el futuro, sobre todo en la música en directo, retransmitida en streaming, desde no sabemos dónde, si desde grandes escenarios o si desde platós... ¿O desde dónde, si es que esto del confinamiento o de la distancia social se convierte en norma más o menos recurrente a lo largo de nuestra vida? Y si eso, claro, va a hacer replantear de nuevo el concepto de iluminación, ya que ahora estábamos en un concepto, yo creo que ampliado con el tema de pixel mapping y todo lo que habéis estado hablando, proyección, etcétera, etcétera. Si de repente ahora vamos a tener que estar viendo conciertos en la tele, o en el ordenador, o en donde sea, o en el móvil... ¿Cómo queda vuestra disciplina? ¿Qué vaticináis en este mundo que se abre también ahora de esta manera? Y nada, la verdad es que, Mariano, la verdad que creo que esto es... somos luchadores, todos. Somos unos titanes y nos va a tocar reinventarnos. Nos va a tocar reinventarnos un poco a lo que llegue. Por desgracia, por fortuna, esa decisión de cómo va a seguir esta historia, ¿no? Si va a ser todo vía streaming o no, un poco no está en nuestras manos, ¿no? Porque al final eso está en manos de los que manejan el dinero, ¿no? Y al final nos van a llamar y nos van a decir, oye, pues en vez de irnos a un campo de fútbol, a un estadio, pues vamos a ir a un plató y pues ahí vas a tener que tú como iluminador reinventarte, actualizarte a nivel de formación y demás, porque a lo mejor, por lo que sea, pues no controlas la luz de tele o pedir ayuda, como tú decías, ¿no? Llamar a quien te pueda ayudar para reinventarte y sacarlo adelante, ¿no? Creo que nos va a tocar mantenernos un poco en una espera y verlas venir y sobre todo reinventarnos mucho a lo que venga, pues adaptarnos a esa situación. Yo lo veo un poco así. ¿Tú qué tal lo ves, Paco? Yo que paren un poco de hacer aparatos ya. Sí, esa es buena. Que no te da tiempo. Un poco es terrible. Cada 3 meses no es necesario. O sea... Bueno, no, más, hombre, seguirán saliendo, pero yo creo que la industria se va a resentir de todo esto. Ahora no van a sacar aparatos, no te van a sacar el Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, Charlie 4, por no decir marca. O sea, que paren ya y que se dediquen a hacer un buen LED, como Dios manda. Porque ahora hay robótica para aburrir, están láseres. Es terrible el material que hay técnico. Uy, qué envidia. O sea, es terrible las posibilidades que tenemos. O sea, que reinventarnos, sí, a ser más prudentes. De una manera o de otra, habrá que ser capaz de llevar la situación y manejarla y lucharla y volver a salir. Y darnos todo un poquito, los managers no sean, o las oficinas de producción no sean tan estrictas como son, que solamente quieren el dinero, a que vayan a ganar, me parece lógico, ¿no? Invierten, ganan. Pero por favor, que piensen también en la seguridad, que se gasten dinero en seguridad ya. A ver si les ha
cuando compran equipo o hacen a la gente trabajar subirse a esas alturas, que es... Joder, si hay algunos que no te ponían ni agua. Te tenías que ir a por agua. Tal cual. Entonces, pues... Arturo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Arturito? Pues nada, que estoy terminando y ha sido súper positivo estar con vosotros. Ha sido la actitud va a ser, yo creo que va a marcar la pauta. Yo quisiera también mencionar un poco a todo el sector de técnicos que nos hemos quedado un poco desprotegidos con este asunto que nos ha llegado, sobre todo por la figura laboral que tenemos. Hay mucha gente que estaba dada de alta por el régimen de artistas, otros por el régimen general, y no hemos sido capaces de demostrar al Ministerio de Cultura que nos dedicamos a esto para acceder a las ayudas. No en mi caso, pero en general ha habido muchos casos. Entonces, este problema tenemos que hacer un balance de lo que ha pasado y de tratar de solucionarlo para el futuro, porque creo que nos hemos quedado un poco con el culo al aire. ¿Cómo lo veis, chicos? Yo creo que, bueno, la verdad que ya existen algunas, existen las ahí, como iluminadoras, existen asociaciones de técnicos. Creo que ahora están tomando más fuerza que nunca todas estas asociaciones, porque lo estamos viviendo cada uno en sus carnes, y creo que es el momento, ¿no?, de esas reivindicaciones y de tratar de llegar y conseguir cambiar esto de alguna manera para realmente se nos valore cada uno en su disciplina, pero se nos valore en todos los sentidos. Y no hablo solo de dinero, hablo también de condiciones de trabajo y otras historias. Que se regule nuestra actividad, vamos. O sea, es que... Sí, que se regule, ¿no? Que al final no aparezcas en el epígrafe de toreros y no sé qué. ¿No? Pero, al final... pero se lo tenemos que hacer ver al ministerio. Y uno por uno, o por separado, o incluso las asociaciones, los sindicatos, sí, las asociaciones por separado, no van a hacer ver la situación, creo. Nos tenemos que unir más que nunca. O sea, yo creo que si no nos unimos, es vital. Hay que plantearlo en serio. Y decirles al ministerio que somos tal, que esté el diseñador, que dedicamos las luces, que yo, al político, si no hay luz, no va, tu meeting no se va a oír. Si no hay sonido, tu meeting no se va a oír. O sea, en el caso de AI, es uno de los propósitos que tiene la asociación. Está incluido en la base de la asociación, que al final podemos englobarlo en dignificar la profesión, ¿no? Que eso engloba todo, ¿no? Y es uno de los ámbitos en los que la asociación está trabajando. Es lo que la asociación, no es un sindicato, pero vamos, sí, se ocupa bastante de dignificar nuestra profesión, sobre todo la enseñanza, y lo que decía antes, que para poder hacer una luces al final, conseguir un buen diseño, has tenido que tener una escuela, aunque sea autodidacta, de poquito a más. Un día te atreves, te equivocas, pero vuelves a lo tuyo, ¿no? A esto lo hago bien, ya darás el saltito, si es que vales. Entonces, unión. Pues nada, chicos. Yo quisiera agradecer también los sponsors, a los patrocinadores de la asociación, las marcas, que aparte por el apoyo económico, por sus formaciones y por lo mucho que representan en este sector. Yo he estado bastante implicado en alguna y la verdad que siento que es un apoyo grande tanto para la asociación como para el sector, sí, que lo estarán pasando tan mal como nosotros ahora, por cierto. Sí, las empresas de distribución se están haciendo bastante, bastante trabajo, también mirando su economía, de que, bueno, todo su marketing, pero que nos viene muy bien las presentaciones, las masterclass de un aparato que te llaman, lo ves, lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes mirar. Incluso había ya que ir hasta las casas. Tienen que tener que venir hasta las casas a enseñar los aparatos, porque muchas veces no tienes tiempo. Yo el otro día tuve una demo por Zoom de un aparato. Por ejemplo. O sea, que se están reinventando completamente. Sí, nos estamos reinventando, está claro. No lo puedes ver en presencia, pues te hacen la demo aunque sea por Zoom. Es un avance. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad que muchas gracias a todos, de verdad. Que se siga repitiendo todas estas cosas y bueno, luchemos por lo nuestro, por nuestra parcelita de luz y sigamos siendo titiriteros, pero artistas de la luz, ¿no? O sea, me incluyo, sí, siempre. Muchas gracias. Que vaya bien y la próxima delante de unas cervecitas, ¿no? Sí, bueno. Ahora vienen, ¿eh? O sea, yo no sé ustedes, pero... Podemos jugar a los chinos, no hay tiempo, ¿no? Pero unos chinitos ahora...
Yo voy por ella. A todos. Muchas gracias a todos y a la asociación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.